Final al primer partido en la ida de los playoffs de ascenso a Primera División. Final del partido entre el Real Oviedo y la Sociedad Deportiva Eibar, aquí, en el Carlos Tartiere. Con un ambiente espectacular, con un recibimiento increíble, con un tifo poco superable, con un lema, con unos dibujos, con un arte, con una pasión increíble. Inmejorable prácticamente, a no ser que el Real Oviedo, pues evidentemente, consiga el pase a la final de los playoffs. Algo que es en lo que yo creo, porque este equipo se lo ha merecido. Se lo ha merecido hasta aquí, se lo ha merecido por cómo se ha jugado este partido, con cómo el equipo ha reaccionado. E igual puede ser que yo tenga una visión algo diferente a la gente que solamente vio el partido en directo, porque sí. A la gente que vio solamente el partido directo. Lo digo porque yo no pude ver el partido en directo. Tenía un evento muy importante que era una boda de una persona muy cercana y al final, pues por desgracia, no pude ir a los playoffs de ascenso después de 8 años, ¿no? Solo os digo una cosa. Al terminar el primer partido de la ida, al terminar el primer partido en esta eliminatoria, pasa exactamente igual que en ese partido contra el Cádiz. Para pasar a la siguiente ronda, en este caso, y en ese caso, en ese momento, para ascender, necesitamos un gol. Y yo confío mucho en este equipo. Confío mucho porque se lo ha merecido, confío mucho porque se lo ha ganado, porque hemos llegado aquí por huevos, por orgullo, valor y garra, y hemos llegado aquí pese a todos los errores arbitrales que siempre caían en nuestra contra. Y eso es así y no hay más. Vamos a analizar un poco este partido. Vamos a hablar un poco de este Real Oviedo Eibar que terminó 0-0. Y creedme cuando os digo que no es un mal resultado. El ganar este partido hubiese sido un resultado increíble. El empatar este partido no es mal resultado. Eso sí, lo que no puedes, bajo ningún concepto, pero bajo ningún concepto, en el partido de ida en tu casa es perder. Porque vas a Ipurúa, te la juegas, el Eibar está mejor clasificado que tú. Necesitas dos goles, que el Eibar no marque nada. Y ganar 0-2 en Ipurúa es algo muy, muy complicado. Es un gran equipo y creo que lo hemos visto en el Carlos Tartiere. En el Carlos Tartiere y también allí en Ipurúa. En ese partido que se volvió absolutamente loco y a tumba abierto cuando íbamos 2-2. Porque claro, necesitábamos la victoria. No sabíamos, mejor dicho, cómo estaban los resultados. Y sabíamos, lo digo, evidentemente por los jugadores. Y por la incertidumbre de qué pasaría en el Racing Villarreal B, en el Dense Sporting, efectivamente, pues necesitamos ganar porque dependíamos de nosotros mismos. Y seguimos dependiendo de nosotros mismos. Eso sí, ahora tienes que ganar el Ipurúa. Hemos visto de lo que es capaz el Eibar, pero también hemos demostrado de lo que somos capaces nosotros. Hemos sido un equipo muy sólido, hemos sido un equipo muy combativo, hemos sido un equipo que pudo ganar perfectamente al Eibar en el Carlos Tartiere, por ocasiones en la primera, la segunda parte, y creo que el equipo estuvo súper bien, súper sólido, y sinceramente, hemos hecho un muy buen partido, digno de un equipo que se merece optar al máximo premio, que es el ascenso a Primera División. La primera ocasión por parte de Real Oviedo, después de una salida bastante intensa, aunque sí que es cierto que en ocasiones había muchas situaciones que era una jugada de dos o tres pases y se intentó hacer en uno y al final el control se fue o se fue al final la jugada por intentar un pase demasiado complicado. La primera jugada al final de peligro como tal, creo que fue en el minuto 6, cuando Borja Sánchez recorta al jugador de Eibar, lo deja tirado en el suelo, dice bye bye y pone un centro que finalmente no llega. De esa jugada propia acaba en la frontal y creo que fue Borja quien le pegó, pero finalmente la despejó el jugador del Eibar, o no sé quién la despejó, si uno nuestro, y te montan la contra el Eibar. O sea, hemos visto que el Eibar es un equipo totalmente de contras, que se basa, contra el Oviedo al menos, ¿vale? Que nos tienen estudiados, yo creo, que se basa en tapar centros laterales, que el Eibar se preocupó muchísimo de eso, y luego salir a la contra con absolutamente todo. Y así sí que es cierto que nos hicieron daño, pero no hubo muchas acciones de decir peligro de muerte seguro, ¿sabes? De hecho, es que Leibar tuvo dos, tres contras que pudimos defender bastante bien. Solamente me chirrió una cosa, es que un jugador suyo condujo desde el centro del campo hasta nuestro área, que fue una ocasión que terminó en nada porque al final a Corpas, que recordad que fue Corpas, se le escapó el control, que
le encaró encima Dani Calvo y el Luengo, un jugador de la vida al final, porque el área estaba ya poblada y el Real había replegado y tal, pero no puede conducir un jugador solo de Eibar desde el centro del campo, sin prácticamente oposición, hasta la frontal de toalla. Son cosas que no se pueden consentir, y menos en un partido como un playoff que te estás jugando, pues el ascender, ¿no? Creo que todos somos conscientes de lo importante que es y lo grande que es la palabra ascender a primera división. Esas cosas no se pueden consentir. De todas formas, la jugada terminó en nada porque Corpas intentó un 1-2 que no salió en el área porque estaba ya muy encarado, muy encimado por los jugadores del Oviedo, y Leo Román la para. Recuerdo también una pared que intentó Alemão con Colombato, que Colombato le pegó, pero no le pegó del todo bien, pero al final fue una ocasión peligrosa para nosotros. Y luego al final tuvimos la ocasión, diría yo, junto con esta, más peligrosa de toda la primera parte. Y esta ocasión fue por partida doble. Me refiero al Real Oviedo y me refiero al Eibar, en esa contra de esa propia jugada, si bien quiero recordar, que no acaba saliendo, la despeja Zidane, Lucas Zidane, ¿no? Fue por parte de Pomares, que sacó de banda, que hizo un muy buen partido, de hecho, para mí, de lo mejor, junto con Borja Sánchez y Alemão, bajo mi punto de vista, la verdad, que Pomares está haciendo un muy buen final de temporada. Cuando le han puesto ha cumplido y encima está haciendo muy buenos partidos. Sabe centrar, sabe posicionarse, sabe defender, no sé. Ayuda mucho al equipo y eso me gusta mucho. Al final Pomares la cuelga, en la segunda jugada de cabeza, Alemão la consigue como medio peinar al segundo palo y Lucas Zidane llega para palmearla, pero tuvo que ir corrigiendo poco a poco la posición porque la había pillado en una mala situación para poder parar el balón. ¿Forzado? Sí. ¿Clara la ocasión? Yo creo que también. Y en esa contra, cuando parecía que Oyer la tenía controlada, hace una cagada. De las pocas cagadas que tiene Oyer, esa fue una de ellas. Hace una cagada que sigue persiguiendo al jugador de Eibar, le sigue persiguiendo, le sigue molestando y hace que no tire ni consiga centrar y Leo Román consiga pararla. Pero ahora bien, fallos, insisto, que no se pueden permitir en un partido de este calado. Lo que comentaba al principio del vídeo, Leo, que al final yo creo que el partido de Real Oviedo ha sido bueno, la primera parte fue buena, al principio salimos con muchísima intensidad, producto también del recibimiento, de que estábamos nosotros con el equipo, etc, etc, y que, bueno, pese a los errores no forzados, por así decirlo, del fallo de Oyer, este fallo que condujo el jugador del Eibar solo prácticamente desde el centro del campo y demás, el Eibar no supo aprovechar, y nos íbamos 0-0 en el descanso, con una sensación buena con el equipo, yo creo, con una sensación de que estábamos ahí pero faltaba algo, y ese algo finalmente no lo conseguimos para anotar. Pero el equipo estuvo bien, la primera parte estuvo muy bien de hecho, la segunda yo creo que hubo una especie de valle donde los dos equipos ya estaban un poco más fundidos físicamente, donde el Eibar tampoco acertaba tanto de los pases, y nosotros pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Se notaba ya el cansancio de que íbamos los dos equipos a tope. El Eibar no vino a buscar el empate descaradamente, ni cosas así, ni por el estilo. El Eibar vino a hacer su fútbol contra nosotros, un fútbol de contras, que también lo hizo en su estadio, y que no hay más. Y de que casi les sale si por un pelo Corpas, en vez de intentar controlar y regatear, tira de primeras y consigue ver puerta, o quién sabe. Finalmente fue un 0-0 y fue un buen partido que ahora veremos alguna ocasión, bueno, veremos, os contaré alguna ocasión de la segunda parte. Ocasiones claras, para no enrollarme más con pequeñas cosas, al empezar al empezar la segunda parte, Borja mete un pase fuerte al área que sale paseándose por delante de Alemão y por delante de creo que Bastón, todavía estaba jugando. Otra ocasión en la cual, pues, el Eibar saca un córner en corto, fuerte rasa, que le pega fuerte, pero le pega con suerte al medio y Leo Román la consigue despejar, la consigue rechazar, porque ese balón bloquearlo era inviable. ¿Y qué más? Pues mirad, la ocasión más clarísima, yo creo que por parte de Real Oviedo, tanto en la segunda parte como en el partido en general, viene cuando después de hacer todos los cambios, entra Abel pone un centro buenísimo al segundo palo que Paulino llega de cabeza, remata y Lucas Zidane consigue hacer una muy buena parada. Diría yo que en esa ocasión salvó a Eibar. Y también ya pues por la mitad de la segunda parte, Alemão tuvo la suya, un poco más adelantado, en la que pelea, hace lo suyo, pone el cuerpo, no le mueve ni la madre que lo parió, profundiza, intenta pegarle desde la frontera en algún momento y le pega ahí como medio mordido y demás. Y el Eibar
La ocasión que tuvo fue tremenda, pero por suerte fue falta. Ya que en una acción donde se le hacen falta a nuestro querido futbolista ovidista, la pone atrás y Viti consigue despejar con el tacón algo que, vamos, era prácticamente un gol cantado. ¿Sabes lo que es un pase de la muerte? Pues un pase de la muerte literalmente casi a la frontal del área pequeña. Y Viti es cuando consigue despejarla con el tacón, poniendo el tacón así para atrás y sale por encima de la portería. Ahora bien, evidentemente, cobraron ya mucha ventaja a Leibar cuando se le hace falta a nuestro futbolista. Queda solo para poder centrar tranquilamente, pasarla atrás y que el otro remate. La más peligrosa para de Leibar, para mí. Y fue una jugada anulada. Estuvimos bien en el partido. ¿Qué queréis que os diga? Estuvimos bien, tuvimos una ocasión al final, tuvimos ocasiones por medio de que si le pega mejor el llamado y entra, pero claro, si mi abuelo tuviese ruedas sería una bicicleta y cosas así, que al final yo creo que hicimos un muy buen partido. Estuvimos encima de Leibar, no les dejamos ser dominadores del partido en ningún momento. Fuimos dominadores nosotros, exceptuando una especie de valle que hubo ahí en el que el Leibar estaba ya fundido, nosotros también. Y el Eibar intentó profundizar un poco más, tocar un poco más. Pero yo creo que hicimos un buen partido. Dominamos. Y vamos a Ipurúa a ganar. Porque no hay otra opción. Quiero decirte, si terminas 0-0, vas a la maravillosa, fastidiosa, taquicárdica prórroga. Si terminas 0-0 en la prórroga, vas a Eibar por clasificar mejor que tú. Ese es el premio por la regularidad de la temporada, ¿no? Tienes que marcar, tienes que ganar. Hemos demostrado allí en Ipurúa que podemos marcar. Hemos demostrado en Ipurúa que podemos llegar a ganar. Si nos dejan. Si nos dejan. Y no digo por el Eibar, ¿eh? Que aquí vino la gente de Eibar, muy, muy buena gente, buena afición, sin ningún jaleo que haya visto yo innecesario, animando a su equipo, fútbol puro, y se agradece a aficiones así. Tengo un buen recuerdo también, por ejemplo, de la afición de Racing de Ferrol, cuando vino al Tartiere. Mis 10 es por ella, que me acabo de acordar, es verdad. Y nada, gente, vamos a cortar esto porque ya se está haciendo el vlog muy largo. He contado muchísimas cosas del partido. Tengo buenas sensaciones para el partido contra Leibar allí en Ipurúa. Sé que vamos a dar la cara, sé que vamos a dar la talla. Ya solamente falta lo mejor de todo. Lo más difícil, entre comillas, ¿no? Que es conseguir la victoria y pasar a la final del playoff. Contra el Español, contra el Sporting de Gijón. Veremos, pero pasar nosotros es lo que me importa, es lo único que me importa de hecho. Así que nada, gente, os agradezco mucho que estéis viendo este vídeo. He despertado después de estar en la boda a las 3 y media. Bueno, despertado, ya estaba despierto hace mucho, pero entendedme, estaba reventado, sin más. Y la verdad es que os lo agradezco mucho. Ya sabéis, suscribiros, activar la campana para que os avise cuando suba vídeos y dejaros un buen like. Un buen like por este Real Oviedo que ha competido muy bien contra Leibar. Y vamos a ir a Ipurúa a ganar. Porque es lo que se tiene que hacer. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Muchas gracias. Hasta luego. Y a lo bien.